Fíjate que más bien lo que necesitamos es que la gente no tome, porque el alcohol siempre te produce riesgos. La mejor manera de evitar un accidente es no manejar en estado de ebriedad, independientemente de los grados de calificación que se dé. ¿Qué estamos sugiriendo? Estamos sugiriendo que haya los choferes designados. Y también hay una política de Estado en el que vamos a tener agentes de la propia sistema de seguridad que te pueden llevar a tu casa. Si tú estás en condiciones de no manejar, simplemente acudir con una persona de seguridad pública estatal o municipal y ellos tomarán la decisión del auxilio y el manejo. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que va a haber patrullajes en vialidades, pero también va a haber personas de seguridad pública dentro del perímetro ferial, que tú puedes recurrir a ellas y ellos te van a llegar a casa de manera Sí, segura. no, no. La idea es que la gente vea al servidor público de manera como debe ser, amigable, con cortesía, con cuidado y sobre todo con seguridad.